Muy buenas noches y bienvenidos todos a este breve resumen y opinión acerca de lo que fue la victoria del Junior de Barranquilla 2 a 0 frente a Atlético Bucaramanga, goles marcados por Daniel Giraldo que anota su primera anotación con el equipo Rojiblanco y por supuesto Miguel Ángel Borja que ya lleva 10 anotaciones con el Junior de Barranquilla en esta liga y es el actual goleador del campeonato. Ahora sí, vamos con lo que fue este encuentro. Bueno, comenzamos con un primer tiempo donde Junior era merecedor de llevarse la victoria parcialmente, ya que imponía una superioridad completa frente a Atlético Bucaramanga en cuanto a posesión y en cuanto a opciones de gol, fue el equipo más claro. Bucaramanga, si tuvo algunas... Fueron unas dormidas tremendas que tuvo el Junior de Barranquilla, pero tampoco fue el equipo más avasallador. Junior no fue el equipo tampoco más dinámico para poder atacar en distintas zonas del campo, porque buscó más la zona derecha. Allá fue donde hubo un poco más de fluidez en cuanto al juego. Junto al juego de Fabián Viáfara y por supuesto de Omar Albornoz. Pero curiosamente, la opción más clara y donde Junior pudo conseguir la victoria para no irse con nerviosismo. Para el segundo tiempo, fue la zona izquierda en un juego asociativo donde Gabriel Fuentes participa en una gran asistencia, dando un maravilloso centro para que Daniel Giraldo ganara las espaldas de todos los defensores, lo descuidaron completamente y anotara su primera anotación con el junior de Barranquilla. Definitivamente hay que decir de Daniel Giraldo, un jugador que va en una curva ascendente con el equipo, va creciendo, el director técnico Juan Cruz Real le ha brindado la confianza en un momento apropiado y definitivamente, eh, vuelvo y repito, yo lo mencioné. Era muy pronto para poder hablar acerca de jugadores que ya van a salir del Junior de Barranquilla cuando todavía no han tenido la oportunidad de mostrar su talento. Hoy para mí, Daniel Giraldo, es de esos jugadores que pues ya le está llegando su tiempo en el equipo Junior y que están mostrando de que son capaces y por qué se fichó ese talento o esa actitud. No se va a negociar por absolutamente nada, papá. Así que felicitaciones a Daniel Giraldo. Esperemos que continúe en esa misma tónica porque el equipo definitivamente la está necesitando. Eh, esto teniendo en cuenta que jugadores como Homer Martínez, jugadores como Fabián Ángel, en este momento se encuentran ausentes. Y bueno, arrancamos con el inicio del segundo tiempo donde para mí fue un poco más tranquilo para ambos equipos. Junior de Barranquilla tuvo posesión de la pelota, también ganó mucho el terreno y... Bucaramanga tampoco tuvo muchas oportunidades o prácticamente no tuvo grandes oportunidades en el segundo tiempo gracias a un excelente trabajo que ha venido haciendo la línea defensiva de Junior debo felicitarla definitivamente con Dani Rosero, Jorge Arias, Fabián Biafare, por supuesto Gabriel Fuentes entre esos, Dani Rosero que hay que felicitarlo, ha venido haciendo un trabajo excepcional con un Dominio completo en cuanto al juego aéreo y también en poder sacar al equipo de atrás. Qué técnica tiene y ha mejorado muchísimo. También al lado de Jorge Arias, que también vienen haciendo un trabajo excepcional. Esta pareja de zagueros centrales, lo felicito por completo. Gabriel Fuentes también. Biafara que trata de asociarse un poco más. Trata de tener un poco más de salida. Esa es la seguridad que hace muchísimo tiempo estábamos pidiendo de ella. Hoy no nos preocupamos. Y hace mucho que no la criticamos. Si está viendo el trabajo, así si muchos hemos criticado el trabajo que ha hecho Juan Cruz Real, pues hoy hay que decir que se está notando ese trabajo también en la parte física, como también en la zona colectiva o en el fútbol colectivo. Los cambios, bueno, qué decir de Cariaco González, no fue el gran partido, no entró tan enchufado y sin embargo participó en el gol. Para que Miguel Ángel Borja pudiera marcar... Ya ante un remate del venezolano... Entra Miguel Ángel Borja en el área... La zona defensiva de Bucaramanga se descuida por completo... Amaga Miguel Ángel Borja para que anote al palo izquierdo... A la esquina del palo izquierdo del arquero guardameta Chaverra... Así que definitivamente felicitaciones al Junior de Barranquilla... Quiero que me dejes tu opinión ahí en los comentarios... ¿Qué te pareció el juego del equipo? ¿Qué crees que debe mejorar? ¿Crees que todavía también debes seguir implementando esa intensidad de juego o no? Así que quiero leerlos.